que es docente, filósofo de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha estado en la Diplomatura de Género, coordinando ahí yo personalmente lo vi el año pasado en la Diplomatura de Género que se hacía en la Ciudad de las Artes, al lado de Alda Facio, así que es un lujo tenerte acá con nosotras. Eduardo Mateo, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación a conversar en esta mañana de sábado. Gracias a vos, porque sabemos que justo hoy en WPC tenés actividades también, así que bueno, Sí, nada. sobre eso, y justamente en un ratito ya me voy. Buenísimo. Che, mira, te queríamos preguntar sobre el miércoles, porque bueno, se va a hacer un conversatorio en Cel Si Puedes, que genera una repercusión enorme en el corredor de Sierras Chicas, y es como una expectativa Claro. bastante grande, digamos, la que hay. Claro, sí. Por suerte, estas cuestiones relativas a la educación sexual integral cada vez han tomado un interés público mayor, y eso es algo que debe celebrarse. Debe celebrarse, ¿por qué? Porque durante muchísimo tiempo, pese a que la ley 26.150 ya tiene varios años, tiene más de Sí. una década, muchas veces pasó absolutamente desapercibida. Es decir, parecía que era algo que venía a incomodar o a molestar la vida de las escuelas, cuando en realidad lo que viene es a producir sociedades democráticas mucho más inclusivas y mucho más y mucho menos violentas. Sí, En tal ese cual. caso, sí, Sí, te en ese escucho. caso, que nosotros podamos pensar que las escuelas, donde habitualmente son lugares que reproducen de un modo u otro la violencia social, la violencia institucional, la violencia simbólica que está presente en la sociedad, muchas veces la escuela no hace más que reproducir eso. Sí. Si la escuela atenta a esas formas de violencia, las interrumpe desde dentro de la escuela, y en eso la ESI es un lugar privilegiado para hacer. Si la escuela puede interrumpir esas formas de violencia, promoviendo otros imaginarios, otras formas de afectarse, Sí. otras formas de vincularse afectiva y corporalmente, bueno, eso es, digamos, muy rico que pase en la infancia, que pase en la adolescencia, que pase en la juventud. Y digo, si la escuela puede hacer todo eso, bueno, podemos estar más que satisfechos y satisfechas. Sí, totalmente. Yo creo, acuerdo, y yo creo que también, si bien la ley hace muchos años que está, coincido en que la interpelación ha sido muy reciente. Y además, la visión de la necesidad de que se puedan hablar de estas cosas también es reciente. A mí, yo quedé muy atravesada por, y esto es como, lo voy a repetir, cuando el año pasado estaba junto a Alda Facio y el lugar en el que estabas, dijiste un montón de cosas en el que, nada, me atravesaron porque realmente yo soy mamá de una adolescente trans, de un varón trans, y digo, fue ocupar este momento y ese lugar para poder decir e interpelar directamente a las autoridades también que estaban ahí. Fue un momento precioso, digamos, para poder decir también todo lo que nos falta. Y me parece Claro, que claro. estas cuestiones que ahora se ven y como necesidades, más allá de que hace una década que esté, tiene que ver con que personas como vos, que han estado en el espacio y en momentos determinados no se han callado. Claro, sí, entiendo, entiendo. Y sobre todo porque, bueno, a ver, digamos, a instancia de la invitación que hace la municipalidad, que me hace la municipalidad de Sal Si Puedes, de pensar la ESI, bueno, yo les propuse que, bueno, que pensáramos la diversidad. Y Bien. le pusimos así, diversidad y sin adjetivos. ¿Por qué? Porque no es solo la diversidad sexual, no es solo la diversidad de géneros, sino también la diversidad corporal, la diversidad afectiva. Diversidad así, solita, no dice nada. Porque en Sí. algún sentido diversos somos todos. El punto es en qué medida ciertas discusiones sobre la diversidad, digamos, hacen consciente a la escuela de lo que tiene que promover. Son procesos de singularización, Sí. no de individualización, no tiene que crear individuos, tiene que permitir experiencias singulares, singulares de los afectos, singulares de las identidades, singulares del propio cuerpo. Propio con todas las comillas, ¿no?
porque en realidad de lo que se trata es de darnos otra calidad de vida, otras formas de vida, otras maneras de imaginar lo que queremos ser, lo que podemos pensar, lo que podemos desear, lo que se nos dará en un futuro, ¿no? Digo, en una época en que el futuro aparece como algo tan ansiado, como algo tan difícil, como algo tan doloroso de imaginar, sí. Bueno, la ESI, entre otros tantos dispositivos que tienen las escuelas, puede permitir imaginar otros escenarios futuros posibles, ¿no? Otros escenarios donde la gente se encuentre y también se desencuentre, ¿no? Pero digo, para hacer otra cosa con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con nuestras fantasías, con nuestros temores, con nuestras vergüenzas. Bueno, de eso se trata la ESI, ¿no? De pensar esa humanidad sexual que cada uno, cada una es. Buenísimo. Che, y vos sabés que quedó como dando vueltas por ahí el término de la palabra conversatorio también, que es otra de las cosas sobre lo que se debatía y se charló un poco acá, sobre qué es lo que significa que se genere un conversatorio, y no, porque decimos, bueno, no, pero ¿por qué una mesa de debate? ¿Por qué no esto? ¿Por qué conversatorio? A mí me parece que es importante pensar el conversatorio. No lo tengo muy, muy desarrollado a este, ni pensado. Pero no piense que la oportunidad de conversar tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que no es que viene un especialista de la ciudad de Córdoba a bajar línea y decir cómo son las cosas, ¿no? Porque en realidad, ¿quién puede decir cómo son las cosas en materia de género y sexualidad? Es muy difícil de que alguien pueda venir a decirnos cómo son. Ya hay mucha gente que ha querido decirnos cómo son las cosas. Ahora, de lo que se trata es de poner... De generar dispositivos en los que la gente se encuentre a conversar sobre gente que, sobre cuestiones que le preocupan a toda la gente, ¿no? Sí. Entonces, quiero decir, me parece que si podemos conversar, lo que hacemos, digamos, estamos generando las condiciones para poder co-construir saberes. Es decir, lo que yo estoy presuponiendo es que yo no voy como especialista, sino que yo voy como un docente que se va a encontrar con otro docente, que se va a encontrar con padres, con docentes y con padres que ya tienen sus saberes al respecto. Yo no les puedo ir a enseñar nada. Entonces, en ese sentido, bueno, yo les compartiré una visión que tengo sobre las cosas, trataré de persuadirlos sobre determinados puntos, pero también seguramente me voy a encontrar con preguntas, me voy a encontrar con cuestionamientos, me voy a encontrar con dificultades a las que podré o no responder, pero digo, me parece que en una comunidad democrática lo fundamental es que circule la palabra, circulen los afectos, circulen la comprensión que tenemos de determinados temas. Y en ese sentido es fundamental que se pueda conversar. Si hasta nos quieren quitar eso, nos quieren quitar hasta la posibilidad, el tiempo de conversar. Bueno, y eso es lo que nos queremos dar, y a mí me parece fundamental que, bueno, un espacio institucional, municipal, se preocupe por eso, ¿no? Se preocupe porque sus ciudadanas puedan conversar sobre temas que son de interés público, como es, por ejemplo, la educación en sexualidad. Buenísimo. Bueno, Eduardo, sé que estás también apurado con los tiempos, así que no te detenemos más, pero te queremos agradecer muchísimo esta entrevista y bueno. A ustedes agradecerles mucho también. Abrazo enorme y bueno, nada, te queremos tener acá, así que en algún momento algo vamos a hacer. En algún momento vamos a inventar algo. Un conversatorio. Conversatorio acá. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Un gran abrazo y gracias a todos por la escucha. Gracias a vos. Chau.